de rival en el control. Mira que sí, a ver si le queda quieto lo de arriba. Ya tiene que quedar quieto. Si no se queda quieto, es imposible. Ahora. ¡Ahí va! ¡Toma! Venga, el otro. ¡Vamos allá! Dos helicópteros han caído. Bienvenidos al Temple Running, bienvenidos al cuarto vídeo de Ghost Recon Wildlands. Como veis, nos encontramos justo delante de una base que está fuertemente protegida. ¿Por qué? Porque hay un documento de estos importante que nos va a dar una misión. Como iba camino a hacer la misión esta que dejamos en el vídeo anterior pendiente, la de destruir las cajas de granada de mortero, pues oye, he venido hacia aquí, pero me he encontrado con esto. Que aquí hay otro documento de información importante, pues oye, vamos a pillarlo y así ya luego pasamos aquí, haríamos la siguiente. Así poco a poco vamos a ir desbloqueando toda esta zona y así vamos hallando ubicaciones para ver si encontramos al pavo este que tenemos que encontrar. A ver, esta zona parece complicada, pero estoy viendo que hay un icono aquí de un tanque, una especie de tanque aquí abajo, y la verdad es que me están dando unas ganas tremendas de cogerlo, entrar ahí a saco y reventar a todo. Fijaos, el tanque está ahí. Voy a echar un vistazo primero con el dron. Vamos a ver qué tenemos, porque he visto un helicóptero que está todo el rato sobrevolando, entonces no quiero que me bombardee el helicóptero, la verdad. Que fijaos, es una zona bastante grande. A ver, esto lo puedo hacer en sigilo. Joder, es que ahí arriba hay la del pulpo con una ametralladora, además. No sé si coger el tanque, ya os digo. Puedo probarlo, hacerlo a lo loco y entrar aquí con el tanque. DJ Perico. Llevamos 5 hermanos míos. Su historia la escribe la tinta que llevan en la piel. Los tatuajes narran su biografía. A ver, Ahí va, hay uno ahí también. Ese no lo he marcado. Veo marcado. Un objetivo que lleva sus fusiles. A ver, ya os digo. Me preocupa un poco la torre aquella de arriba. Con las ametralladoras. Porque yo creo que esas ametralladoras pueden derribar el tanque. Entonces. Pero bueno, venga. Vamos a intentarlo, a ver. Vamos a matar a ese de ahí. Llevo la escopeta, me cogí a la sortie. La verdad es que he hecho mal, quizás. Porque para esta zona. Enemigo me vendría abatido. Mejor. Haber utilizado quizás el francotirador, pero bueno. Es una zona muy grande, muy montañosa. Pero vamos a pillar el tanque, vamos a liarla. Vamos a liarla ya desde el principio. El objetivo está allí dentro, por así decirlo. A ver, hay una caja ahí como de electricidad. Y las cajas de electricidad entiendo que son para la alarma. Que he visto en los consejos que pone que podéis eliminar las cajas de electricidad para desactivar la alarma y que no llamen refuerzos. Pero para llegar allí va a ser complicado, cuanto menos. A ver si puedo. No sé si puedo subirme, yo creo que sí, pero yo creo que puedo robarlo, pero artillero o blindado. Claro, es que, a ver, aquí hay un problema. Que es que si lo conduzco yo, ¿quién dispara? ¿Dispara a mi gente? O yo es que quiero disparar, pero yo conduzco. A ver. No, yo no quiero conducir, tío. Yo quiero disparar. No, todos para abajo, que conduzca otro. Claro, yo es que no sé si la máquina aquí va a conducir o no. Artillero, yo quiero ser artillero, tío. A ver, esto lo suyo es que os repartáis, cuando juguéis con gente, que os repartáis el puesto. Vale. Cambiar de asiento. Hombre, puedo ir cambiando de asiento. Bueno, venga, vamos a entrar a saco y aunque sea voy cambiando de asiento, a ver si... Hoy va. Mierda, ¿pero qué he hecho, tío? Yo quiero cambiar de asiento, tío, pero quiero cambiar a conductor. Aquí están estos cabrones. ¡Vamos a todo! Mierda, nos han pillado. Vamos a ir bombardeando aquello. Sí, tío, sí, vosotros dispararme, que poco podéis hacer. A ver, ahí están las torretas. Aquí yo no puedo derribarlo. Puedo derribar la torre, parece que no. A ver, hombre, me gustaría pillar. Vamos a mover un poco el vehículo. Esto es un coñazo, a ver. Mira, de un helicóptero además. Mierda. Un helicóptero. Venga, derribarlo, campeones. Toma ya, lo ha derribado. Ha derribado el helicóptero, venga, saco.
Vamos a entrar ahí, como Dios manda. No disparo yo, pero bueno, yo conduzco. A ver, lo suyo ya os digo, lo suyo es que la máquina condujera también y yo podía disparar, pero bueno. No vamos a complicarnos tampoco. Vamos a derribar las motos para que no haya salida. ¿Qué es eso, tío? Ahí estamos, ahí estamos. Me cambio de sitio. No me dejéis cambiarme de sitio, tío. No me dejáis cambiarme de sitio. Artillero. Estoy viendo que hay enemigos marcados. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a cargarme esto. Voy a cargarme aquí la luz, la electricidad esta. A la generadora, toma por saco. Voy a bombardear toda aquella zona. Por si acaso queda alguno. Sí, por ahí, gente, por ahí, peña. Vamos a bombardear todo aquello para dejar todo aquello más seco que la leche. Tiene una antena ahí, sí, con la antena. Me están disparando desde allí, ¿no? Una ametralladora de posición, ya veréis lo que va a durar la ametralladora de posición. Hola, se acabó la ametralladora de posición. Otra más, también caída. Vamos a bombardear todo. Bueno, yo creo que ya más o menos. Vale. Ha vuelto otra vez a ponerse otro allí. Bueno, yo te vuelvo a matar, sí. Cuanto más peña se pongan ahí, más os mato, sí. Con el vehículo blindado ya podéis mandar lo que vosotros queráis. Vamos para abajo, que ya parece que está todo aquello ventilado. Hemos entrado muy a saco. A ver, documento, documento. Grabación. De tus mejores hombres para protegernos a mi familia y a mí. Yo no me encargo de eso, Boquita. Tendrás que hablar. Vienen con él en esta dirección. ¿Qué hacemos, líder? En el muro es lo último que quiero hacer en este momento. Todo lo que le diga. Pues ya veréis la granada, ya veréis la granada. Vamos a probar la sortie. Y no será bueno para mí. Vaya, parece que has pisado mierda. No es nada de lo que no puedo ocuparme. Vamos a probar la sortie a ver qué tal. En el negocio si tengo que vigilar. Tengo abatido. Toma ya. Ah, mato un tiro, un tiraco. O sea que a corta distancia, eso sí, pero. ¿Qué diablos es esto? Es un campo de entrenamiento esto. Esto para Afganistán más que otra cosa. Venga, vamos para arriba. Vamos para arriba a leer el documento ese especial. Una estación de comunicaciones. Abramos la puerta y desactivemos el terminal. Genial. Vuela por los aires una de las entradas de la estación. Vale, 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 vale. Vamos a leer primero el documento y ahora volamos todo esto. Bueno, lo que estoy haciendo yo con el tanque, pero hay que volarlo a mano. Aquí está, investigar. Foto, foto, foto. Premio. Sabemos dónde está el campamento principal de entrenamiento de Montuyoc. Vamos. Los instructores, mata a los instructores militares de Santa Blanca, genial. Hombre, este vehículo lo pillo y triunfa, ¿eh? Estación de raya cercana, es esta de aquí, ¿no? A ver, gente, venid para acá. Venid para acá que vamos a entrar aquí a saco. Vamos a poner un C4 en la puerta, hombre, que estoy ya cansado. Ya que hemos entrado a saco. A ver, ¿cómo era el C4? Tal cual. El C4. Toma ya. Está preparado. C4 en la puerta. A ver, venid todos para acá. Están todos dentro, ¿eh? Fijaos cómo se les oye. Reagrupación. Venga, venid todos para acá. Hombre, puedo volar la puerta, puedo meterme en el vehículo aquí, como está el arma de posición tal cual, ir abatiendo a todos los que vayan saliendo. Es otra opción, pero bueno. Venga, que la vuelo. Allá vamos. Explosivos a punto. Pero por Dios, ¿qué he hecho? Ahí va, que se me ha olvidado que tengo que mantener presionado el R1. Atrás, 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 todos atrás, todos atrás. Veo a dos sicarios. Para adentro, venga, venga, venga. Enemigos iniciando ataque. Ahí estamos, a saco, a saco, a saco. Ese tío llevaba una ametralladora más pesada, ¿eh? A saco, a saco, a saco. Venga, 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 venga. Esto es un equipo de asalto, señores. Esto es el Ghost. No hay más, no hay más. Dame más, tío, dame más enemigos. Ah, ah. Están a saco, mierda, mira, tengo que piratear la red.
50 segundos, venga, venga, tío, ayúdame. Que hay que piratear la red, venga, venga, tío. 40 segundos, venga. Se nos acaba el tiempo, vamos, gente. ¿Dónde está la red, tío? ¿Dónde está la red? Cago en la leche, tío, ¿dónde está la red? 30 segundos, tío, no me va a dar tiempo. No me va a dar tiempo. Está arriba, tío, yo creo. No, no, está abajo. Joder. Encima viene más peña. Está aquí. 20 segundos. Venga, que me da tiempo. 19 segundos, 18. Listo. Sí, señor. Venga, que han venido refuerzos. Joder. Vamos a poner la sortie. Veréis qué tiraco le voy a dar. Asómate, tío. ¿Dónde está el tío? ¿Se ha ido? Se ha ido el pavo. No está, está abajo. ¿Eh? Toma ya. No lo había visto. Ha salido ahí de las escaleras otra vez. Había bajado, pero el pavo ya ha subido. A ver, el objetivo sería ir aquí. Hemos localizado reservas de munición y granadas de mortero. Hostia, para lejísimo. Los programas de entrenamiento en Montuyoc. Si las destruimos, detendremos los programas en la provincia. Vale, vamos a ir a Montuyoc. Voy a recuperar mi arma en condiciones, porque el M4 este está bien, pero el problema es que no tengo lanzagranadas incorporado. Entonces voy a recuperar mi arma. Vale, venga. He recuperado mi arma ya en condiciones. Lo que sí voy a hacer, voy a quitarme la sortie, porque como no me ha terminado de convencer la sortie para distancias cortas, sí. Vamos a ponernos el fusil de francotirador, que yo creo que vamos a probar esta vez. Esta vez vamos a hacer la misión ya en vez de a caña, vamos a hacer la misión con el francotirador, ahí cargándonos uno a uno a todos, para que vayan cayendo. Venga, vamos a destruir cajas de granada de mortero. O sea, ya os podéis imaginar que esto va a ser complicado. Vamos para allá. Vale, hemos llegado. 300 metros, como veis, 300 metros, pero es aquí, ¿eh? Parece que está más lejos, pero es aquí. Ahí va, que me pillen. Hay una especie de centinela ahí. Esto es como una especie de prisión. Va a ser otra vez complicadillo, pero bueno. Para eso me he traído el francotirador. Depósito de suministros. Bueno, lo primero que vamos a hacer, ya sabéis, sacamos dron. Por aquí hay un narco. Allí, desplegando dron. Joder, hay un montón. Más que uno, a nada más levantar el este, ya he visto unos cuantos. Nada más levantar el... Enemigo avistado. Y ese además es pesado, sí, creo que lleva un momento pesado. Por el icono, como veis, algunos icono circular, pero hay otros que llevan el icono como el especie de triángulo está hacia abajo y esos que son armamento pesado, tal cual. Voy a dar una vuelta por aquí. Ahora lo vuelvo a sacar otra vez tranquilamente, pero vamos primero a mirar toda esta zona bien. ¿Sabéis el problema? Que las casas estas siempre hay alguno metido, macho. Siempre hay un perro ahí metido. A ver, al de francotirador ese no me preocupa porque se lo puedo abatir desde aquí. Pero... A ver, tengo que esperar a que se regenere el dron. Listo, venga. Siempre hay alguno escondido. Enemigo marcado en una torreta. Hay un montón, ¿eh? Torretas. Cuidado, enemigo. Tiene una alarma. Hay una alarma ahí también. Vale, el objetivo sería destruir la alarma para que no pudieran... Joder. Sí. Tienen de todo. Paneles de luz, morteros. Hay otro ahí arriba. Es complicado, ¿eh? Ya os he dicho que esta zona nueva son 5 calaveras. Y es cuanto menos complicado. Llevamos 10. Tienen un generador de corriente allí. Vale, la verdad es que me vendría muy bien cargármelo. Lo que pasa es que está en el otro extremo. Fijaos, está ahí al fondo donde aparece el rayo. Está al otro lado de la, digamos, de la base. Entonces puedo ir por aquí por las montañas y destruirlo. Pero claro, en el momento en que lo destruya, seguramente voy a alertar a todos. No lo sé, no sé cómo hacerlo. No sé si se puede apagar. Hay que destruirlo. Vamos a batir a este. Headshot. Ya es historia. Abajo hay mi compi, perfecto. Vale, es que tienen morteros, tienen, digamos, armamento pesado a algunos soldados. Ahí hay una torreta con... Hay una torre allí de vigilancia con varias torretas. Es una zona cuanto menos complicada. Entonces vamos a intentar a ver lo de la energía, aquello ahí al fondo. Es ahí al fondo donde estoy apuntando ahora. Veis que hay un rayo ahí a 282 metros.
Os he intentado desactivarla para dejarles sin luz y así que no puedan avisar refuerzo para el caso de que me pillen, porque seguramente me van a pillar, claro, básicamente, pero... Vamos a ir por aquí despacito. Venga, 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 venga. A ver, puedo esperar a que se haga de noche, que de noche algunos se van a sobar y los puedo matar mejor. Ahí arriba hay otro, hay una especie de centinela francotiradora ahí entre las rocas. Fijaos, ahí arriba. Vamos a pillar el... Ya llevaba el francotirador. La verdad es que la mira del francotirador no es tan... Me gustaría una mira quizás más lejana. Es una distancia un poquillo corta. Vamos a acercarnos por aquí y vamos a activar otra vez el dron. Nos aproximamos al objetivo. Fuego a discreción. Destruid todo lo que parezca una caja de suministros. No, 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 no disparéis. No disparéis, tío, no disparéis. Hasta mi orden no disparéis, que os conozco. A ver, vamos a sacar el dron otra vez. Ahora que estoy más cerca, fijaos, ahí me voy a dejar uno. Además uno pesado. Es que hay un montón de pavos, ¿eh? Hay por lo menos 15 y encima sin contar los que pueda haber ahí dentro. Puros cabrones. No sé qué. Joder. A ver. Esa es la caja que digo yo, ¿vale? Pero... A ver, voy a matar a ese. Voy a matar a ese que me está tocando las narices. Toma ya. Enemigo abatido. Toma ya, se ha quedado de rodillas. Se ha quedado de rodillas el pavo. Vamos a ampliarlo. Se ha quedado de rollo rezando, parece que está rezando. Ala, quédate rezando, macho. Vamos a sacar el dron otra vez. A ver, teniendo en cuenta que tengo que destruir las cajas, esto es para entrar a saco. O sea, no me queda otra opción. Aquí el sigilo es... para poca leche. En todo caso, ir poniendo C4. Como tengo dos C4, no tengo más. Para poner aquí un par de C4 en cada, en dos al menos. Y volarlos todos al mismo tiempo. Están esos dos también patrullando por ahí fuera. Tienen vehículos, es que es una zona cuanto menos complicada. A ver, así a lo tonto puedo ir eliminándolos uno a uno, con el francotirador, pero... Vamos a probar lo de la electricidad, hombre, ya solo por mera curiosidad, ¿eh? También para misiones siguientes, para más o menos tener en cuenta un poco lo de la electricidad. Venga, venga, acompáñame, chavales. Hablo como si estuviera jugando con jugadores cuando realmente son la máquina, pero bueno. Tiki, 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 tiki. El antiaéreo ese, me dan ganas de poner un C4 y volarlo por los aires. Que está bien el antiaéreo, pero bueno, es que tampoco tengo vehículos aéreos. O sea que tampoco el antiaéreo ese no me afectaría mucho. A ver, la electricidad está aquí abajo. No, está por aquí abajo, yo creo. ¿Dónde está el pavo que se ha quedado rezando? Del cartel, allí, donde la galería de tiro. Joder, es que hay más allá al fondo, macho. Hay un helicóptero además. Hay uno allí. Vale, pues calculo que van 15 tíos. 15 no, más. Más, bueno, hemos eliminado dos, pero... A ver, yo no sé si alguno va a subir a la torre. Como vea, suba alguna a la torre y vea que he matado a uno, la vamos a liar. Aquí yo creo que va a haber más, ¿eh? La entrada esta tiene pinta de que hay alguno más. No puedo marcarlo, está muy lejos. A ver, ¿dónde está la electricidad, tío? Estaba por aquí, ¿no? Está aquí justo debajo. La tengo justo debajo. Según el mapa, está por aquí justo debajo. Uf, es que aquel de allí puedo matarle, sí que va por ahí como camino hacia el fondo, pero está muy lejos. En todo caso, a este de aquí, a ese sí puedo darle. Pero es que hay algunos muy cerca de él. Estoy viendo allí algo que se mueve. Tengo una alarma. Ya, tío, estoy intentando a ver si puedo desactivar la alarma, macho. Es donde es, tío, es aquí, es justo aquí. Es justo aquí debajo. Vale, como veis detrás mía tengo una flecha. Eso indica que uno de los objetivos está dentro. O sea, que es que tengo que entrar ahí por narices. Vamos a bajar por aquí. Pues yo creo que si bajo por ahí me pego la piña, padre. Vale, puedo bajar por aquí. Hostia, ¿cómo entro yo ahí? Se puede entrar por la puerta principal, pero... Pff, cuanto menos es sospechoso. Vamos a intentar desactivarla. Uy, esto está muy alto, tío. Buah, chaval. A ver, ese de ahí me preocupa. Le puedo pegar un tiro, pero es que por ahí viene otro. A ver, a ese. Matarle. Disparo. Cargárolo, tío, cargárolo. Disparar, tío, disparar. No dispara, no sé por qué.
Adquiriendo. Listos para disparar. Disparad. Tío, no, no sé por qué no disparan. Dicen listos para disparar, pero luego no disparan. A ver. Estoy listo. Dispara, tío. No, no dispara, tío. No sé por qué. Ya disparo yo, tío. Joder, por los pelos. Es que ahí hay más, tío. Estoy escuchando voces porque ahí hay más, seguro. Pero tengo miedo de que este se dé la vuelta. Aquí tiene que haber alguno más, seguro. Joder, hay dos más, tío. 15 más los que hemos eliminado, ¿eh? O sea, aquí puede haber tranquilamente como 18, 19 tíos, ¿eh? A ver, vamos a intentar abrir aquí esto, a ver si podemos. Porque es que al final... Joder, es que esto está complicadísimo. Uf, la que hemos liado. La que hemos liado. Es que no quiero que se dé la vuelta. Como se dé la vuelta... La vamos a complicar. A ver, por aquí no puedo entrar, tío. Tengo que entrar por arriba. Escalar. No, pero escalar ahí no puedo. Con la esta de pinchos no puedo. Pues ¿sabes lo que os digo? Que vamos a ir eliminando a estos de aquí. Vamos a hacerlo por esta vía y acabamos antes. Con el francotirador vamos a ir eliminándoles. Vamos a poner la visión nocturna que se está haciendo de noche. Vale. A ver si esta vez disparan. Lo mismo es que no tienen punto. A ver, no, yo creo no. Hay algo aquí que falla. Listos, cuando quieras. Vale. No. Dispara, tío. Listos para disparar. Venga, inicia, tío, inicia, disparo. Enemigo abatido. Vale, he tenido que disparar yo los dos porque si no... Sigamos. Ya os digo, no sé muy bien, ¿eh? No sé muy bien por qué a veces disparan mis compañeros. Es que no hay ninguno aquí. Bueno, sí, hay uno ahí, tío. Ese podía haber disparado. Tío, Weaver, ¿qué te pasa, tío? ¿Por qué no disparas? Es que también... Y este también estaba ahí, macho. Y lo tienes ahí delante, joder. Voy a ir eliminándoles así y acabamos antes. Voy a acabar con este de allí al fondo. Lo bueno es que se está haciendo de noche. Pues dispara, tío, dispara. Toma ya. Enemigo abatido. Venga, bien. Todo despejado. Mientras que no vayan acercándose. A ver qué tenéis aquí. Munición. Vale. Vamos a dar toda la vuelta. Voy a cargarme a aquellos del fondo, que están cerca del helicóptero. Porque el helicóptero ese es una huida. Es una vía de escape. Uy, va. ¿Y cómo atravieso yo esto? Por aquí. Vamos a ir, digamos, cercándoles poco a poco. ¿Dónde la entrada del campamento? Sí, sí, sí. Ya sabía yo que ahí había uno que no lo había marcado. Hay uno ahí dentro, sí, sí. Ya sabía yo que no lo había marcado. Ya me extrañaba a mí que no hubiera ninguno aquí justo en la entrada. Hombre, si a lo tonto me los puedo ir cargando a todos, ¿eh? Venga, va. Ese cae seguro. Ese cae seguro. Hola. Ha muerto uno. Hasta luego, tío. Vale, ya os digo, ya lo dije en un vídeo de los vídeos anteriores. Estoy jugando en modo medio. Vale, que entonces, pues hombre, no es que te vean. No se hace extremadamente fácil, pero bueno, tampoco es. En los modos siguientes sí que son más complicados. Voy a acabar con esos dos de allí. En cuanto se den la vuelta y vuelvan. Voy a rodear toda la base, a lo tonto, a lo tonto. Pero bueno, si voy de los 15 o 18 que había, los voy eliminando poco a poco. A ver, equipo, venid de una vez. Reagrupación. Vamos, reagrupaos. Recibido, vamos. Oye, un matón del cartel. ¿Dónde la entrada del campamento? Disparad, tío. A ver si ahora disparo. Venga. Adquiriendo. Digas, líder. Disparad.
A ver, yo no sé, es que le doy a la X, pero no sé por qué. A lo mejor es que tengo que mantener la X presionada o algo eso. Listos para atacar. Iniciar. Viendo fuego. Enemigo abatido. Vale, otro más. Perfecto, vale. Tengo que mantener la X presionada para que disparen. Perfecto. Venga, que no se han enterado. No se han enterado todavía. Hay uno ahí que no he marcado. Qué cabrón, no lo he marcado. Está ahí. Esta zona es chunga, esta zona de, digamos, central es chunga porque como hay casetas y todo eso, están por ahí metidos. Vale, me quito el dron. Mierda, cuidado con ese, que no suba a la torre, porque como suba a la torre va a ver el cadáver del otro. Headshot. La ya es historia. Headshot. Venga, 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 venga. Vamos a entrar por aquí por el centro. Hay uno ahí que se está acercando. Toma ya, vaya tiro usado. A lo tonto con el francotirador me estoy cepillando todos, eh. Soy el sniper. Me parezco a Quiet aquí, eh. A ver, cuidado, que yo en esta zona ya no me fío. Ahí va, que me han visto. Mira, 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 mira. ¿Qué he hecho? Es que me ha parecido que había más de uno ahí, eh. Hacer en sigilo mejor. Deja de venderles armas. ¿Quieres deshacerte de los señores de la droga? Deja de meternos en la nómina de la CIA. Y lo más importante de todo, deja de culpar a los demás por tus putos problemas. Así de sencillo. Surprise, motherfucker. Toma ya, toma ya, toma ya, toma ya. Hay patada en los huevecillos. Y abatidos. Venga, venga, venga. El tema de las coberturas no me termina de convencer, eso sí es verdad. No sé por qué no tiene un sistema de coberturas extremadamente bueno esto. Vamos a recoger munición, que he gastado bastante con el francotirador. Hay algo aquí que me está marcando, no sé el qué es. Pero es arriba, yo creo, ¿no? O no sé qué es, tío, que me estoy marcando aquí. Aquí me está marcando algo, pero no sé el qué es. Me está marcando algo y no sé qué es. Pero bueno, luego lo miro tranquilamente cuando hayamos terminado con todo esto. A ver, me preocupa la torre ahora. La torre, que hay unas cuantas torretas, además. Vamos a ir por aquí. Lo bueno es que la visión nocturna no se agota. La verdad es que eso está bastante chulo. Que la visión nocturna no sea por pilas, no se agote. Vamos a ir por aquí. No he destruido ninguna caja de granadas todavía, pero estoy esperando a ventilarme todo esto. A ver aquí dentro. A ver aquí dentro. No parece que haya nadie. Hala, marco suministros para los rebeldes. Ahí tenéis. Que los rebeldes sepan dónde encontrar estos suministros. Ya nos lo compensarán. Tiki, 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 ti. Y aquí ya empieza la zona chunga. Mira, yo me he metido justo por la zona más difícil. Espérate, me voy a dar la vuelta. Voy a ir por el otro lado mejor. Por la parte justo de atrás de aquí del edificio este. Por aquí. Hay uno ahí arriba, ¿no? Hay uno ahí arriba. No, tío, no. Qué manía tengo de cambiar el arma con el triángulo. Hay uno allí, lo que no le veo, tío. Es que no le veo. Está ahí marcado, pero no le veo. Hay otro ahí. Joder, joder. A ver si puedo ir por aquí. No puedo salir, nada. No puedo salir, quiero cargarme esos dos y desde ahí bajar hacia abajo. Vamos a dar la vuelta. A ver, puedo subir en el vehículo este y empezar a tiros, y volar la estación aquella, pero ya digo, quiero hacerlo lo más en sigilo que pueda. Quiero hacer todo esto lo más en sigilo que pueda. Dentro de lo que pueda. Bueno, yo creo que nos hemos cargado ya la mitad, o sea que... Atención, tenemos compañía. A ver, cuando dice eso es que hay alguno que no he marcado.
Cuando hice eso... Cuidado, ahí hay uno. Hasta luego, tío. Sí, señor. Desde esta posición ya es otra cosa, señores. Mierda, ¿han visto? ¿Han visto a alguien? Yo creo, ¿no? Vamos a eliminar a ese. Hay uno por allí que se me ha ido. Joder, ese que está allí atrás, como veis. Hay un circulillo ahí avanzando y ese se me ha ido. Y ese puede pillar a los cadáveres, así que... 2, 4, 6, 7, unos 8 me quedan. 8 más los que hay aquí abajo que no he contado con ellos. Voy a entrar adentro para poner un C4 ahí dentro. Voy a arriesgarme y voy a entrar aquí dentro. No me termina de convencer mucho, pero la idea, pero... Hay otro. Abajo se lo estás muerto fácil. Bueno, me han visto, se acabó. Calma, todo bajo control. Ah, vale, no ha avisado el resto, vale, perfecto. Creo que está todo despejado. ¿Cómo destruyo yo esto? Bueno, vamos a poner una un C4 de Santa Blanca. Los sicarios la van a echar de menos. Explosivos listos y colocados. Mierda. Nos han visto. Señores, vamos a liarla, voy a pillar esto. ¿Creéis que Santa Blanca da muchas como esta? Se acabó el sigilo. Nos hemos arreglado y hemos fallado. Pero bueno, no pasa nada. Un helicóptero, tío. ¿Dónde está el helicóptero, tío? Fijaos, ¿eh? Vamos a derribar el helicóptero con el lanzagranadas. Ahora, cuando se quede quieto, lo derribo. Se tiene que quedar quieto, que si no, no le doy. Las ametralladoras aquellas son un coñazo. A ver, equipo, necesito ayuda. Enemigo abatido. Bueno, mientras que vayan viniendo así a lo loco. Mientras que vayan viniendo a lo loco, no hay problema. Voy a probar esto de una vez, porque al final me voy a quedar con las ganas. Desactiva al cuadrado, vale. Tío, que se quede quieto el helicóptero. Como se quede quieto, lo derribo. Bueno, buenas horas ya. ¡Hala! En la oscuridad todos. A ver, ahora. Ahí va, granada. ¡Ah! ¡He fallado! ¡Toma! ¡Toma ya, que le den! Eso digo yo. He derribado el helicóptero, chaval. He derribado el helicóptero con un lanzagranadas. Objetivo abatido. Mierda, cuidado con eso. A ver si ahora la vamos a liar. Con lo bien que lo llevamos haciendo. Vuelvo a ponerme el rifle. Sí, señora, mandéis más helicópteros ahora si queréis. Equipo, ¿dónde estáis? Vale, estos dos han caído, perfecto. Vamos a volar el primer... Toma ya, ala, ha volado. El primer puesto este de que hemos puesto el C4, el primero ha volado. Vale, me preocupa ese de ahí arriba, tío. Vale, vamos a pillar las granadas y vamos a intentar volar aquello. Toma ya. Eliminado. Sí, señor. Me gusta, me encanta. Cayó. ¿Qué? Vaya, matan los huevos. Listo, yo creo que están todos ventilados, ¿no? Ya no quedará ninguno más. ¿Nos hemos cargado todos? Sí. Eso parece. A ver cómo vuelo yo esto, que no tengo ni idea. De munición menos. A ver, ¿cómo? ¿Puedo dispararla? Caja de armas destruida. Sí, señor. Vale, pues me ahorro dinamita, me ahorro C4, me ahorro munición. O sea, me ahorro granadas. Venga. Si esto ya simplemente es cargarnos lo que tenemos y listo. Y nos piramos. ¿Otro helicóptero? Sí, ahí a lo lejos, pero ese parece que nos ha enterado. Es lo bueno que tiene desactivar las alarmas. Si hubiéramos dejado activa, todavía lo mismo estaría ahí dando por saco la alarma, pero...
Venga, vamos a armería. Vamos a reventar esto también. Pues una caja menos. Recupero munición. Y solo me quedaría una, que es la que está ahí arriba. Caja destruida. Hala, completado. Esa es la 500 última puntos caja. De experiencia. Objetivo despejado. ¿Creéis que esto ayudará? Joder, cuantas menos cosas tengan para dispararme estos cabrones, mejor. Y que lo digas. Bueno, venga, vamos a matar a los instructores estos, que son tres. Vamos a matarlos. Y así damos un buen golpe aquí al cártel. Pillamos helicóptero. Parece un campo de entrenamiento del cártel. Según Bowman, los nuevos reclutas pasan por aquí. Santa Blanca contrata exmilitares para entrenarlos. Y no solo mexicanos. También vienen de Rusia, Israel, África. Hasta tienen algunos de Estados Unidos. ¿En qué momento de tu vida decides que trabajar para el cártel tiene buenas salidas para el futuro? En uno malo. Vale, hay una especie de mini base ahí de entrada con dos enemigos. No son muchos, pero... pero vamos a eliminarlos para que me dejen de molestar. Porque es que si no veo que me van a estar molestando y lo mismo luego sirven de refuerzo, así que... a ver. Voy a sincronizar disparo. Cuando me digáis, chavales. Listos para atacar. Este tío ya es historia. Y el otro también. Han caído los dos. Perfecto. Bien, 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 bien. Buena puntería. Limpiamos y nos largamos. Sí, señor. Vamos a por estos tres. A ver, es una zona muy grande, ¿eh? Es una zona muy grande. Fijaos la cantidad de edificios que hay. Aquello estará atestado de... que no os vea. De enemigos, base de entrenamiento de Montuyoc. Las tropas de combate de élite del cártel entrenan aquí. Tasa de muertes en entrenamiento es un 3%. Uf, encima un helicóptero. Bueno, a ver, que para mí el helicóptero lo derribo igual, ¿no? Ya lo habéis visto en la misión anterior, pero... joder, a ver por dónde entro yo por allí, ¿eh? A ver, cuidado con la carretera esta, que están pasando vehículos militares. Y como me vean, vamos a flipar. Vamos a intentar ver si hay alguna entrada por aquí, así saltando alguna valla o algo eso, algún muro. Vamos a ir a por este que está solo. Cuidado, luego ya, hay enemigos en la zona. Luego ya vamos a por aquellos dos, que están más juntos. Pero vamos a eliminar primero a este. Venga, soltamos dron. ¿Qué me estás contando? Está jodido, hay interferencias. Hay uno ahí, tío. Pero qué perros, tío. Hay interferencias, no me dejan utilizar el dron. Aquí hay paneles de luz. Cuidado, este lugar tiene una alarma. Sí, 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 este lugar va a ser complicado, ¿eh? Va a ser complicado. Atentos, hay una torreta. Vale, por lo menos ese... ese puede caer rápido. Ese tío lo puedo eliminar más o menos rápido con el francotirador. En toda la cabeza, chaval, en toda la cabeza. En todo el entrecejo le he dado. A ver. A ver, entiendo que hay algún objeto que está obstaculizando el dron. Si lo elimino o lo desactivo, puedo utilizar el dron. Pero, esto está complicadísimo. Complicado, ¿eh? Es complicado. Además, aquí yo creo que hay alguno más. Me está indicando como que hay alguno más. Yo creo que hay, he visto algo pasar ahí como delante de los cristales. Nah. Bueno, yo creo que vamos a tener que hacerlo a la vieja usanza. Entrando, apuntando todo el rato y a todo lo que damos, lo batimos. Ahí hay un sicario. Ahí, al lado de la torreta. Joder, es que luego también... es que sin dron... en vuelo. Sin dron es complicado. Va fatal. Están causando interferencias. Sin dron es complicado. Y como los aliados estos me dicen que hay un aliado, un enemigo, pero no me los marcan. Eso es algo que no entiendo. La verdad me lo podía marcar. Me ha dicho que está por aquí, ¿no? Al lado de la torreta. Ahí está, ahí está, ahí está. Mierda, un sicario con ametralladora. Bueno, bueno, vamos a pasar de él por ahora. Vamos a pasar de él por ahora. Como no sé cuántos hay por ahí, por la zona. Uy, va. Tío, ¿quién me ha visto? Hay uno ahí arriba, macho. Objetivo en el tejado. Va muerto uno. Vamos a hacerlo a la vieja usanza. Como si fuera un juego aquí sin marcar enemigos.
Venga, chavales. Se han quedado fuera mis aliados. Fíjate, se ha quedado ahí. Se ha quedado ahí puesto. A ver, está en el edificio aquí. Sicarios. ¿Dónde los has visto? Dentro del cuartel general. Dos, además, juntos. Dentro del cuartel general, vale, bien. Genial. ¿O eres más específico o no sé dónde está el cuartel general? Ese de ahí, ¿no? O el otro. Yo que sé, hay 8200 edificios, con lo cual. A ver, vamos a reagruparnos. A ver. ¿Reagrupar no puedo? Sí. Reagrupación. Entendido. Escuché que llegaron forasteros a las zonas de Bolivia pertenecientes a Santa Blanca. Estos forasteros trajeron una ola de destrucción. Por aquí hay un narco que acabará con la prosperidad que hemos logrado aquí. Nos acercamos a la zona objetivo. Entrad ahí, encontrad a los instructores y eliminadlos. Estos forasteros son unos cobardes saboteadores. Son terroristas y no toleraremos su presencia aquí. Cobardes. Tráiganme la cabeza de uno de estos forasteros y los recompensaré con $1,000,000. Hola. Esta oferta va dirigida a todos, sicarios del cártel, hombres y mujeres de la unidad y habitantes de Bolivia. $1,000,000 por cabeza. Pueden ser ricos y cooperan para poner orden en este país. $1,000,000, ¿eh? Por la cabeza de un ghost. Tío, te dan ganas de matar a uno de tus aliados y cobrarlo, ¿eh? $1,000,000. Mira, ahí hay uno. Vale, vamos a abatirle. Enemigo abatido. Tiki, 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 vamos a ir despacito. Oye, ahí hay un narco. ¿Dónde los has visto? Donde el montón de neumáticos. Donde el montón de neumáticos, tío. Ese que ha batido ya, ¿no? A ver. A ver por aquí. Tiki, 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 tiki. ¿Esto qué son? ¿Una máquina de coser o qué es? No sé. Hay que tener cuidado porque, como vean a un... Ojo, un helicóptero de la unidad. A otro objetivo. No, sigo sin no señal. Nada. Hay interferencias con el dron. Sea lo que sea, tengo que desactivarlo. Si quiero utilizar el dron, tengo que desactivarse lo que sea. ¿Dónde está el estúpido helicóptero? Uf, vale, ahí hay uno. Ahí hay un objetivo. Vale, ahí además hay un enemigo. Tres son multitud. A ver, así yo creo que le puedo eliminar con el desde aquí. ¡Guau! ¡Qué torpe soy, chaval! Se ha movido el perro. ¡Vale, mierda! Joder, 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 joder. Esto se caldea. Granada. Venga, 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 tiros, a tiros, a tiros, se acabó. La hemos liado. La hemos liado, pero va. Se ha volado con la ametralladora, ha volado. ¡Ah! ¡Ah! He bajado ahí muy rápido. Tenía que haberme esperado. Tenía que haberme esperado. Venga, venga, resucitarme. He perdido una vida, solo me queda otra. Venga, cubridme. Hostia puta. Helicópteros. Al suelo, un helicóptero. Tiki, 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 tiki. Bien, hacia aquí, pon a todos arriba, todos arriba. Te he visto. Yo te he visto, tío. Ah, vale, ese era un. Ese era un objetivo. Perfecto, hemos eliminado uno de tres. Instructor abatido, bien hecho. A ver, a ver, a ver si puedo derribar el helicóptero. Dime que sí, a ver si se queda. Si se queda quieto, lo derriba. Se tiene que quedar quieto. Si no se queda aquí todo es difícil, ¿eh? Ahora, 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 ahora. ¡Ahí va! ¡Toma! Venga, el otro, el otro, el otro, el otro. ¡Toma ya! Dos helicópteros han caído.
¿Hay un tercero? Joder. Ah, hay un tercero. Ese no ha caído, ese no le he dado. Me tengo que meter dentro. Uy, es que aparece por aquí. El tema de los helicópteros es complicado, ¿eh? Es complicado. Enemigo abatido. Venga, quedan dos instructores. Vamos a recargar munición para recargar la lanzagranadas. Está aquí la ametralladora, está de posición, pero es que si no se pone el helicóptero en este lado es imposible. A ver, venga, vamos para abajo. A ver, tengo la petición de ayuda de los rebeldes. Puedo pedir a los rebeldes que vengan. A ver. Que se ponga este lado el helicóptero y lo echo abajo. A ver si me deja. Es que hay un arma aquí y me está. No. Es que me está molestando el arma este. Enemigo. Ahora no. Lanzo una piña ahí. Me han rodeado, tío. Tengo que escapar de aquí. Porque me han rodeado. Bien abatido. Vale, he pillado este arma, no sé por qué, porque es que estaba el otro, la mía aquí, pero. Ah, tío, he perdido mi arma. Joder. Esto tienen que, digamos, mejorarlo o algo eso, porque no puede ser que quiera utilizar una ametralladora y porque el arma esté ahí, pierda la ametralladora, por así decirlo. Cambie de arma automáticamente cuando yo no quería. Hombre, si puedo derribar el helicóptero a tiro, va a ser glorioso, ¿eh? Bueno, lo estamos derribando, ¿eh? Se dirigen hacia aquí. ¿Alguna idea, líder? Pues sí, abatirlo, básicamente. Vale, voy a cambiar de arma. Lo estamos derribando. Ah, bien, una ametralladora ligera. Bien. Esto sí ayuda. Esto ayuda más. ¡Toma ya! ¡A tiro! Tercer helicóptero que cae. Venga, continuamos. ¿Dónde estáis, tío? Voy a eliminar a todos los que haya por aquí para que no me rodeen. Bueno, la ametralladora está pesada, es descomunal, ¿eh? A ver, recargo munición, aquí podía coger. ¿Qué coger? ¿Qué me ponía a coger? A ver, aquí podría cambiar y ponerme mi arma en condiciones, la mía, de toda la vida. Pero bueno, voy a tirar un poco más con la ametralladora esta. Amigo eliminado. Venga. Cuando estemos más cerca, pido apoyo a los rebeldes para que por lo menos un bombardeo o algo de eso. A ver si por lo menos distraen un poco. 175 balas me quedan. Las acabo de rellenar, así que. A ver, aquí hay algo con un punto de experiencia o algo de eso. O un suministro, no, aquí hay suministros. Pero están en el otro lado. No sé dónde está mi equipo, tío. A ver, reagrupado, macho. Vamos, reagrupaos. De acuerdo. Os perdéis por el camino, cada vez que se pierden. Está arriba los suministros. Es que ya que estoy aquí, como no sé cuántas veces voy a volver aquí, porque es una zona bastante complicada, quiero marcarlos cuanto antes. Aquí están. Y me los quito de encima. Listo. Un pinche culero. Santa Blanca está atacando a los rebeldes. Ya, pero es que me pillo un poco. Me pillo un poco ocupado, tío. Si no fuera por eso, iría a ayudarles. Nada. Es una lástima. Ah, es que hay rebeldes. Es que han venido rebeldes a echarme un cable, tío. Por eso les están atacando. Están ahí. Justo, pues bien. Me viene bien porque es una distracción para que yo pueda matar aquí a los objetivos. Primero tengo que entrar aquí, claro, porque veo que está todo esto vallado. A ver por dónde entro.
Ahí arriba, me han visto. Me meto dentro. Bien, bien, rebelde, rebelde, genial. Tío, ¿dónde vas? Al tanque, al tanque, al tanque. Al tanque, sí señor. Bien colocado aquí el tanque. Ya verás esto cómo va a volar. Vamos a volar aquí la cabina. Oh, un camión de gasolina, ya veis. Como huele va a ser histórico. ¿No vuela? Bueno, no me lo creo, tío. No. Ahora, 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 que va a explotar, va a explotar, va a explotar. Ya veréis. Fuegos artificiales. Ahí hay un montón de enemigos. Sí, señor. A ver si de paso, pues oye, en un bombardeo de estos que lanzo, a ver si cae alguno de los objetivos, que parece que no, pero bueno. Ya estamos ahí con la ametralladora. Pues me he cargado casi todos, a lo tonto me he cargado casi todos. Quedan todavía por aquí, pero... de la mejor otra vez en el de allí. Enemigo abatido. Venga, venga, bajamos. Porque si no es que me puedo tirar aquí media hora. Y no es mi objetivo tampoco tirarme media hora. Vamos a lo que vamos. Vale, voy a cambiar de arma. Voy a quedar esta mejor. Vale. Vamos a lanzarles una piña allí. Toma ya, ese ha volado. Ese ha volado. ¿Dónde va ese? ¿Dónde vas? Campeón. Están al otro lado, tío. Están como al otro lado. A ver cómo accedo yo allí. A ver si por aquí puedo acceder. Vale. Venga. Entramos. A ver, reagrupaos. Reagrupaos. Reagrupación. Mira, un antiaéreo, un antiaéreo. Vamos a volar el antiaéreo con el C4. Pueblo de Bolivia. Explosivos a punto. Toma ya, C4 colocado. Vamos a volar esto también. Explosivos listos y colocados. Eso lo podía desactivar directamente, pero bueno, ya que vamos a hacer los fuegos artificiales, volamos todo. Venga, venid, 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 que vamos a volarlo. Toma ya. ¿Dónde están? Ah, he matado a dos. Dos de tres. O lo mato yo, o lo mato a mis aliados. Queda un tercero, que no sé dónde está. Está allí. Se ha dado la vuelta el perro, tío. Se ha ido por el otro lado. No, tío, no. Santa Blanca nos va a proteger. Tío, ¿dónde está? A ver cómo... ¿cómo entro yo allí? Porque es que el pavo se ha escondido ahí. Lo mismo está huyendo, ¿eh? Lo mismo está huyendo. Ha visto el percal y ya salió huyendo. Uy, va, lo que hay allí. No hay nadie aquí. Ya los cabrones estaban aquí, se largaron. Vamos a seguir buscando, órale. Por aquí veo a un capitán. Veo a un objetivo que lleva sus fusiles. Ya es historia. A ver, a ver, a ver, que le pegue un tiro desde aquí, que le pegue un tiro desde aquí al capitán. ¡Toma ya! Han volado todo de un disparo. Ah, no, están ahí. Acabo de ver a uno con su... Ese era el último instructor. Hemos terminado. ¿Esto servirá para frenar al cártel? Sin duda. Cuando se sepa lo que ha pasado, el muro las va a pasar putas para encontrar instructores nuevos. Sí, señor. Si los imbéciles no aprenden, volveremos una y otra vez hasta que capten el mensaje. Pues nada, lo vamos a dejar aquí. Que viene algún enemigo. Viene algún enemigo por aquí. Algún vehículo o eso de patrulla. Pues nada, lo vamos a dejar aquí con todos los fuegos artificiales que hemos montado. Fijaos la que hemos liado. Entre nosotros y los rebeldes hemos volado todo esto. Hemos matado los tres objetivos que era lo que queríamos. A los instructores, se han quedado sin instructores. Y como ya ha dicho aquí el amigo Ghost, ahora el muro, que es el, digamos, el teniente de esta zona, va a tener muchos problemas para explicar lo que ha pasado.
Esto es el Templo del Ronin. Cada vez dando más caña en Ghost Recon Wildlands. Si os ha gustado, un like, suscribiros. Nos vemos en el siguiente. Un saludo, chao.